¡Policía! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Policía! 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 ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Volé! ¿También va a pasar? Aquí en primera instancia tenemos 1, 2, 3 celulares, aparentemente los 3 funcionales. Tenemos aquí, ropa interior femenina. Delante son todas de la misma marca. Preservativo usado, lo puedes ver. Sildenafil. ¿Qué es esto? Ah, gel lubricante. Pastillas. Fotos, crónicas de Navidad, familia, Dragon Ball. Tapas, pornografía. Puede ser. Y en total tenés 168 más 63. ¿Sí? 25 horas. Preservativos varios, recortes de ropa. Suelen ser gente muy amable con su círculo familiar, esto está oculto para su ámbito. Sus familiares suelen defenderlos y suelen creerlos incapaces de hacer esto. Y el perfil suelen ser gente muy seductora, muy solidaria con su entorno. Suelen ser el mejor profesor de tenis, el mejor profesor de educación física, el mejor maestro o el más cariñoso, más amable, más carismático, sobre todo con el entorno de niños. Las redes han abierto el panorama de los pedófilos para poder estar escondidos detrás de diversas personalidades. Suelen usar varios personajes para captar la atención de niños y una vez que está captada la atención de niños, suelen extorsionar a los niños pidiéndoles más imágenes pornográficas o más imágenes desnudos en su interior con el fin, muchas veces, de consumir esas imágenes y en otras veces con el fin de comercializarlas. El pederasta va por más, siempre necesita un modo más de excitación, un modo más, y este modo más es llegar al encuentro con los niños. En el 90% de los casos, el groomer termina llevando al niño a un encuentro real, a un encuentro físico y llega al abuso sexual.